La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. Disfraces americanos en todos los estilos. La Casa del Disfraz de Los Ángeles se encuentra ubicada en la calle 1E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir, la Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles. 24 de octubre de 2017, así iniciamos esta emisión de noticias desde el centro de la ciudad, señora. Para todos nuestros televidentes y cibernautas que nos siguen a esta hora, cordial saludo y los invito a continuación a observar los titulares. Atención, capturado presunto homicida del hincha del América de Cali, asesinado el pasado domingo. Policía frustra robo a taxista en Buga. El hecho ocurrió en el barrio Divino Niño. Fueron recuperadas dos motocicletas hurtadas. Por el hecho fue capturado un hombre. La destrucción de un artefacto explosivo y la desarticulación de una banda dedicada al narcotráfico son algunos de los informes de nuestro resumen judicial. Abierta convocatoria para definir la situación militar en el Ejército Nacional. Buga le rendirá homenaje póstumo a la cantante Vianis Potes, quien integró la orquesta Canela. Espere los hechos más relevantes de nuestro panorama nacional. Esto es CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Las autoridades en el municipio de Buga lograron la captura de un hombre que habría asesinado a José Gabriel Palacios Potes el pasado domingo en el barrio El Carmelo. El capturado presenta varias anotaciones según las autoridades. Los hechos se presentaron en la calle Sexta con carrera primera del barrio El Carmelo del municipio de Buga, donde personal adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logra la captura de una persona, quien al parecer habría agredido con arma blanca a José Gabriel Palacios Potes. Una persona conocida como alias Lolo le causa una herida de gravedad a la altura del pecho a su compañero, a su amigo. Esto hace que sea conducido al centro asistencial donde fallece horas más tarde. Según información entregada por las autoridades, la colaboración de la comunidad fue fundamental para dar con la captura del agresor. La patrulla se encontraba patrullando el sector, es avisado por la comunidad cuando ocurrió esta riña e inmediatamente logra capturar en flagrancia, encontrando el elemento material con que causó este hecho lamentable. El agresor de José Gabriel Palacios Potes fue identificado por las autoridades como Gian Paolo Guzmán Rengifo, alias Lolo, de 26 años de edad. El capturado tenía anotaciones por SPOA por el delito de lesiones culposas y hurto agravado. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía Uribuga por el delito de homicidio. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron la captura de un hombre que pretendía, al parecer, atracar a un taxista en la ciudad, señora. En hechos ocurridos en el barrio Divino Niño de la ciudad de Buga, integrantes de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre quien había intentado robar a un taxista. Este taxista nota la presencia del cuadrante. En un acto heroico detiene el vehículo, da aviso a la patrulla, este sujeto emprende la huida y metros adelante también es capturado, encontrándole en su poder un arma cortopunzante con el producido del taxista, que fueron 50.000 pesos. Según información entregada por las autoridades, el capturado, conocido con el alias de Rapero, es natural de la ciudad de Cali. Igualmente fue puesta a disposición y es dado con la medida intramural. El llamado que hacen las autoridades a la comunidad es que denuncien ese tipo de casos que se presentan constantemente en la ciudad, señora, en la línea segura 123. En diferentes actividades realizadas por la policía en Guadalajara de Buga fueron recuperadas dos motocicletas y fue capturado un hombre por el delito de receptación. Integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en la ciudad de Buga lograron capturar a un hombre de 50 años de edad. En el mismo hecho, se logró la recuperación de una motocicleta que aparecía como hurtada. Cuadrante del sector de Santa Bárbara le hace el pare a una motocicleta que venía con una persona. Este hace caso omiso, es metros más adelante, es detenido. Al practicarle el registro y al solicitarle antecedentes a esta motocicleta marca Aero Negra, le figura también por hurto.
El segundo caso de recuperación se realizó en el sector norte de la ciudad, mediante las actividades de solicitud de antecedentes que realizan los integrantes de la policía. El Parque Cuarto Centenario, en los controles que viene realizando el cuadrante del sector, encuentra una motocicleta de marca Jinche, color negra. Esta, en la búsqueda de los antecedentes, le figura por hurto. Es puesta a disposición de la autoridad competente para hallar al dueño de la misma y hacerle la... La motocicleta marca Jinchen de color negro corresponde a las placas NTV25B modelo 2008 y la motocicleta de marca Aero color negro con placa CMH02E modelo 2016. Las motos y el capturado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Uri de Buga. En CNC Noticias Buga hacemos un recorrido de la actividad judicial en diferentes sectores del país. En el municipio del Tambo, en el Cauca, tropas de la Brigada Móvil número 37 a través del desarrollo de operaciones de acciones ofensivas realizadas en la vereda La Pedregosa detectan un artefacto explosivo improvisado, el cual estaba envasado en un recipiente metálico en forma de cilindro. Este enemigo silencioso contaba con un dispositivo de activación por cable de mando, el cual sería accionado con el pasar de la tropa. A través del uso de los protocolos establecidos, destruyeron de forma controlada este artefacto sin generar daños colaterales al medio ambiente, a la población civil que reside cerca de este lugar y a la fuerza pública que se encuentra velando por la seguridad del sector. Integrantes de la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional desarticularon una banda delincuencial la cual estaba dedicada al envío de sustancias alucinógenas en contenedores refrigerados, los cuales eran utilizados para el envío de alimentos sensibles. Este hecho deja como saldo 8 personas capturadas, quienes deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. En el corregimiento de Fenicia, municipio de Tuluá, se da la captura por orden judicial de Jorge Olmedo Parra Mejía, de 38 años de edad, el cual presenta 2 órdenes de captura vigentes del Juzgado Primero de Control de Garantías de Soacha, Cundinamarca, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Le deseamos una pronta recuperación a nuestra compañera Nora Dacier Bedoya de la sección Aquí Entre Nos, que se encuentra con quebrantos de salud. Esperamos el próximo viernes tenerla por aquí con toda su información. Por ahora hacemos una pausa para comerciales y en instante regresamos con más en CNC Noticias Buga. La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. Disfraces americanos en todos los estilos. La Casa del Disfraz de Los Ángeles se encuentra ubicada en la calle 1E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir, la Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles. Llega el evento académico para impactar con mente y corazón. Mes del Comerciante 2017. Del 4 de octubre al 1 de noviembre. Todos los miércoles una gran jornada con temas de inteligencia emocional, finanzas, creatividad, innovación, Facebook para empresas, rueda de negocios y administración del tiempo. Inscríbase en www.ccbuga.org.co. Un evento de la Cámara de Comercio de Buga. No lo piense más. Lleve sus ahorros al Banco Mundo Mujer. Aproveche nuestras tasas. Gane siempre intereses y guarde su dinero de forma segura. Pregunte por nuestros productos, cuenta de ahorro y CDT. Contáctenos en todas las oficinas del país. Más información en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018-910-666. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554.
1971. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquídeas.com. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Del 1 al 17 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para los jóvenes que aún no hayan definido su situación militar y deseen prestar ese servicio en el Ejército Nacional. Los jóvenes que tengan su mayoría de edad y aún no han definido su situación militar, desde el 1 de noviembre y hasta el próximo 17 se encuentran abiertas las convocatorias para realizar la incorporación en el Ejército Nacional. Están invitados todos aquellos jóvenes que tengan ya la cédula, mayores de 18 años con cédula en mano, para que presten el servicio militar. Necesitamos incorporar 2.510 hombres para ser distribuidos mis tres departamentos para que presten el servicio en estas unidades militares, la tercera división y la sexta división del ejército. Los jóvenes que deseen resolver su situación militar deben acercarse a los diferentes distritos ubicados en Buga, Cali, Palmira, entre otros. El distrito de Buenaventura, distrito de Popayán, acercarse y hacen el proceso de selección, entran en un proceso de 3 evaluaciones, los cuales ya se citan a concentración del 1 al 17 y de ahí ya se sacan el personal que es seleccionado apto para servicio militar y se entrega a las unidades militares y van a prestar un tiempo de 18 meses, terminan desde los 18 meses en el cual mensualmente van a tener una bonificación de 221 mil pesos de acuerdo a la ley 1861 del 4 de agosto del 2017. Quienes deseen obtener mayor información pueden ingresar a la página www.libretamilitar.mil.co. 60 años pensando en tu bienestar. Confandi, tu mano amiga. En el salón principal del Hotel Guadalajara se realizó el foro promoción zona de actividad logística en Guadalajara de Buga, evento en el que participaron diferentes entidades de la ciudad. Con este foro promoción zona de actividad logística en Guadalajara de Buga, se busca tener una proyección del municipio del Valle del Cauca a nivel nacional con todo lo relacionado con la industria. Esperamos que en el año 2018 sea la proyección de trabajo y desarrollo de actuación logística, ya con un POT, digamos, ya consolidado y ya aprobado, podemos abrir nuevos espacios, nuevas zonas para este desarrollo en nuestra ciudad. Importante también traer acá a nuestro conferencista de las zonas francas, porque es una persona versada. Con él, más o menos en el año 2010-2011, con la Cámara de Comercio y la doctora Yamili, hicimos el trabajo de los primeros lotes para ver a dónde se colocaba o a dónde se comenzaba a desarrollar todo ese centro de actuación logística para Guadalajara de Buga. El funcionario afirmó que con ese proyecto es fundamental el trabajo mancomunado con otros municipios del Valle del Cauca. Todos los municipios deben de sumar a toda esta gran actuación logística del centro del Valle del Cauca y propender por economía de todos los municipios. Aquí no es quién hace más o quién hace menos, es que nos unamos Yumbo, Yotoco, Tuluá, Zarzal, en todo un proceso de cadena logística que no sea solamente Buga. Pero nosotros vamos a hacer la tarea y el próximo año trabajaremos en esa reactivación del proceso de actuación logística para Buga. En este foro se dio a conocer la importancia de las empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad señora. Buga es agroindustrial, allí tenemos que incluir todos los procesos de la caña. Mire que una de las grandes empresas aquí es Cianza y ella es la que produce todos los fertilizantes para todas las 220 mil hectáreas de caña que hay en el Valle del Cauca. A este foro de promoción zona de actividad logística en Guadalajara de Buga participaron diferentes empresas del centro del valle. Para este miércoles 1 de noviembre se realizará la misa campal y actividades culturales en honor al primer aniversario de la artista bugueña Vianis Potes, quien falleció como consecuencia de una enfermedad. En el marco del primer aniversario del fallecimiento de la artista bugueña Vianis Potes, sus familiares realizarán un homenaje póstumo a la negra, como le decían de cariño.
Bueno, esto es un homenaje póstumo que le vamos a hacer. Va a participar toda la familia por parte de Vianis y el esposo Mauricio Quintero y todos los amigos, la orquesta Grupo Raíces, varios grupos musicales y el semillero de Vianis. Este homenaje, que se realizará el próximo miércoles 1 de noviembre, iniciará con una misa campal hacia las 7 de la noche en el barrio Los Ángeles, lugar donde por muchos años vivió esta reconocida artista bugueña. Empezamos con el grupo Semillero. Ellos elevarán unos globos al cielo en helio, todos vendrán y empezarán ellos a bailar. O sea, bailará el grupo del Semillero y enseguida vendrán los grandes, ¿no? Que también es parte de Vianis, porque ella pues siempre estuvo pendiente de que todo estuviera perfecto. Se espera que a ese homenaje póstumo se vincule una de las orquestas que por 14 años acogió a Vianis y la dio a conocer no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Quiero darle un gran saludo a todos los ciudadanos de Buga, los jóvenes, los colegios, las personas que tuvieron el agrado, el placer, la dicha de conocer a mi hija, porque era una artista integral, reconocida nacional e internacionalmente, y que pues ella merece que nosotros le brindemos este homenaje porque lo necesitaba. Con este homenaje, familiares y amigos quieren recordar a Vianis Potes como una mujer soñadora, alegre y quien dejó una huella imborrable. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anjeos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Segunda pausa comerciales. En breve regresamos con más información en CNC Noticias Buga. No lo piense más. Lleve sus ahorros al Banco Mundo Mujer. Aproveche nuestras tasas. Gane siempre intereses y guarde su dinero de forma segura. Pregunte por nuestros productos, cuenta de ahorro y CDT. Contáctenos en todas las oficinas del país. Más información en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018-910-666. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotraen Buga y Copserviandín. A continuación, conozcamos los hechos que son noticia en este momento en nuestro panorama nacional. En el operativo se capturaron 8 integrantes de la banda delincuencial San José. De igual forma, se capturan 4 personas en flagrancia y 2 más por el delito de homicidio. Tras una ardua investigación de inteligencia utilizando agentes encubiertos, vigilancia, seguimientos y la efectiva administración de fuentes humanas, se logra identificar y establecer cada uno de los integrantes de esta estructura delincuencial.
Es así que se desarrolla un operativo policial, utilizando toda la capacidad institucional para contrarrestar la actividad delincuencial de esta banda, dedicada al tráfico de sustancias de estupefacientes, de igual forma a delitos conexos a esta actividad como lo es el homicidio. De acuerdo a los 8 registros de allanamiento que se efectuaron a esta banda delincuencial, se logró capturar 4 personas en flagrancia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico ilegal de armas de fuego o municiones. Estos delincuentes se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, porte ilegal de armas y el homicidio en el municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca. De igual manera fue capturado los cabecillas de este grupo delincuencial, alias Julio, alias El Flaco, alias El Mueco, alias Luisa, alias La India, que comercializaban estas drogas, estos alucinógenos, en el barrio San José, Granada, el Parque Uribe Eribe y la Concordia. Aunado a lo anterior, se logró materializar otras 2 capturas por orden judicial, por hechos en la vereda La Cuchilla. También se pudo, con la captura de estas 2 personas por el delito de homicidio, que estaban vinculadas por el asesinato de 2 personas en este municipio, en hechos que se han presentado el 25 de junio del presente año. Se incautaron además 50 dosis de bazuco, 300 dosis de marihuana, un arma de fuego tipo revólver, 5 cartuchos calibre 38 y 2 cartuchos calibre 50. Cien nuevos bachilleres auxiliares entrarán a reforzar la seguridad en la Villa de Céspedes. Estarán distribuidos en los diferentes sectores de la ciudad para mejorar los índices de inseguridad que tiene Tuluá. Los auxiliares de policía para el servicio de la comunidad de Tuluá son 100 auxiliares que ya el comandante de estación ya los tiene distribuidos en algunos puntos neurálgicos. Hay muchas solicitudes por parte del servicio de ellos y para el día 25 tenemos la ceremonia de juramento de bandera en el Cinema al Parque. Están cordialmente invitados para que nos acompañen. De ahí ya van a empezar a ver los auxiliares de policía haciendo una actividad muy importante acá en el municipio de Tuluá. Vamos a tener 20 en las actividades de tránsito, apoyando todas las actividades de tránsito, que es muy importante para el centro de la ciudad, y las otras actividades en los parques, en las actividades de la salida de los colegios, en los puntos críticos que tenemos de salida de algunas universidades, para mejorar la calidad de vida y que haya más percepción de seguridad en el municipio de Tuluá. Se espera que después del juramento de bandera a realizarse este 25 de octubre, estos auxiliares estén en la calle trabajando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los tulueños. La Policía Metropolitana de Ibagué, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de una banda integrada por 8 mujeres y 2 hombres, quienes eran contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tenían bajo su custodia niños, niñas y adolescentes, en su gran mayoría con discapacidad mental. Infringían protocolos de tortura sobre los niños, y precisamente eso es lo que estamos demostrando hoy en nuestras audiencias, con todo el material que tenemos sobre seguimiento a personas. Teníamos también interceptaciones, tenemos también agentes encubiertos, todas las pruebas testimoniales también que nos han podido determinar que efectivamente ahí estábamos frente a un horror contra los niños. Y los gritos desgarradores de esas criaturas en las horas de la noche y a la madrugada le hacían a uno palpitar el corazón aceleradamente. El grito de gente pidiendo ayuda. Llamaban a sus madres, a sus padres, de por Dios me van a matar, no me dejan matar, de por Dios no me maltraten más. Esos niños lloran, esos niños piden auxilio, dicen mamá, ayúdenme. A las 3 de la mañana hay, no sé, un señor como estilo militar. ¡Uno! ¡Dos! ¡No, señor! ¡Repita! Y esos niños gritaban, los alimentos de ellos se los tiraban por la cara. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 66 por los delitos de tortura agravada, concierto para delinquir y ocultamiento o alteración de elemento material de prueba.
Recuerden que CNC Noticias Buga están en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como CNC Bugavisión. Allí pueden comentar cada uno de los informes periodísticos de esta y otras emisiones de noticias. También pueden visitar nuestro canal de YouTube Guadalajara de Buga. Asimismo, pueden visitar nuestra página web www.bugavision.com. Así llegamos al final de esta emisión de noticias, pero nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.